Hola, ¿cómo están? Ya preparados, listos en las tribunas de prensa de este majestuoso Estadio Azteca, la Casa de la América, la Casa de las Águilas y de la Selección de México, con Mario Kempes, Fernando Palomo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea. ¡Epa! ¡Pase adelante! Le dijeron. ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es que seguimos con el partido 1-0. Irving Lozano. Herrera maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Ocasión del empate! ¡Gol! ¡Igualaron! ¡Y está el fútbol vuelto loco! Y ahora empieza otro partido. A ver si aprovecha la oportunidad. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Adrián Rabiot, Verratti, Ousmane Dembélé. Irving Lozano busca uno en quien apoyarse. Carlitos Vela. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bueno, Mario, son 50 partidos los que lleva jugados para este equipo. No está nada mal. Es agradable porque se ha ganado la titularidad y el técnico le ha dado la oportunidad. Chicharito. Felipe Anderson. Geoffrey Condogbia. Verratti. Adrián Rabiot. Ahí la tiene Griezmann. Dembélé. Es buena esa pelota. Un centro que no termina en nada. Ha llegado bien al juego del contrario. Griezmann que le pega al palo. Felipe Anderson. Y bueno, que no apunten al palo, Fernando. ¿Qué quede? Apunten un poco más al medio. Felipe Luis. Antoine Griezmann. Verratti. Andrés Guardado. Carlitos Vela. Felipe Anderson. Javier Hernán. ¡Y va el remate! Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. Tiro de esquina al centro del área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara a que lleguen a atacarles. Y le pega con un tubo. Arrancaron esperando al rival nada más. ¿Y qué esperan que sea el resultado? Otro. Esperaron al contrario para que los atacara. Y ahí está. Los atacó y los castigó. Y es el capitán el que anota. Y le hacía falta un gol de esto. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir.
Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Adrián Rabiot. Ousmane Dembélé. Thiago Silva. Antoine Griezmann. Dembélé. Se va a escapar por la línea de cal. Es buena la pelota atrás. Ese disparo quedó en la defensa. Héctor Moreno. Andrés Guardado. Felipe Anderson. Atento con el pase, bueno. Se fue por muy poco nomás. Esperemos que tenga otra oportunidad, porque como esta, no va a tener otra más fácil. Adrián Rabiot. Verratti. Ousmane Dembélé. Parece que la pelota quema, la han regalado. Carlitos Vela. Irving Lozano. Buen centro. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. No va a permitir este juego el árbitro. Tiro libre. Felipe Luis. Y patea. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Desde el córner la juega corto para su compañero. Rabiot. ¡Qué cerqueta que ha pasado esa bocha! Trágame tierra. ¡Qué gol se perdió! Reyes. Geoffrey Condogbia. Verratti. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Le pega la pelota! Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Dembélé que man. Condogbia. ¡Tapa el arquero! Pero la pelota sigue. Era el gol del empate y aparece el arquero. Hernández. Gabriel Paulista. Busca uno en quien apoyarse. Lozano, prima. Se metió justo a tiempo. Geoffrey Condogbia. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Ahí tiene el empate. Si lo clavaba era una ovación. Yo creo que la intención fue buena, Fernando. Lástima que esa pelota no quiso entrar. Héctor Moreno. Héctor Herrera. Irving Lozano. Carlitos Vela. A ver si se ponen de acuerdo. Linda primera parte que hemos visto. A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hombre, ha hecho. Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego, comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca. Carlitos Vela. Atento que desde ahí le puede pegar.
Felipe Anderson. Adrien Rabiot. Antoine Griezmann. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Y ahí vuelve cada uno a su posición. Se terminó la contra. Rabiot. Dembélé. Y tapa el empate. ¡Y está! Y ahora el triunfo puede caer en cualquiera de los dos equipos. Y este tanto que nos manda el empate. ¿Y ahora quién lo destraba este partido? Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Héctor Herrera. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esto puede ser. Ahora se va a producir la sustitución. Este es el momento preciso para que el equipo pase al frente. Lee muy bien al arquero el vuelo de la pelota. Verratti. Es un artista con la pelota. Muy buena entrada, la pelota al costado. Presnel Kimpembe. Verratti. Esta puede ser buena. Disparo de Griezmann. La tranquilidad gracias a Memo Ochoa. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Dembélé. Rabiot. Y así patea. ¡Qué golazo! ¡Gol! Le ha pegado con todo, la puso donde el arquero no llegaba ni en avión. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Chicharito Hernández. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Gran centro. Claro, está buscando el hat-trick, Mario. ¿Cómo no va a sentirse decepcionado? Y ahora que ya encontró el camino. Andrés Guardado. Pegado a la banda. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Viene el empate. ¡Gol! ¡Chicharito Hernández! Tiene dos goles en el día, el muchacho que no decepciona. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Verratti. Fácil recuperación del balón. Irving Lozano. Chicharito. El balón que sale disparado. Felipe Luis. Llega y se queda con la pelota. Raúl Jiménez. La ha dejado la pelota justita al rival. Chicharito Hernández. Herrera. Raúl Jiménez. Buena pelota con enorme. Y ahí le pega la pelota. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Felipe Anderson.
Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann. Dembélé. Atento que desde ahí le puede pegar. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Dembélé. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Jiménez. Irving Lozano. Esa es de Chicharito. Interceptando el pase. Verratti. Adrien Rabiot. Dembélé. Ese es Griezmann. Todo pelota en la entrada. Verratti. Y le pega. Insisten en romperlo, pero el empate. Persiste. El técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo. A ver si con dos pueden encontrar el revulsivo. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Ahí está, le va a pegar. Al palo se fue. Es una tapada espectacular. El partido que casi termina acá es como en el patio del cole. Gol gana. Qué fácil lo está superando. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Jesús Corona. Herrera. Jiménez. Raúl Jiménez. Javier Hernández Balcázar. Héctor Herrera. Jesús Corona. Raspo. La quise colocar, lo definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Thiago Silva. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Juan Cuadrado. Esta puede ser la jugada del triunfo. ¡Qué manera de cortar esa pelota! Para mí, todo el mérito, Fernando, es de defensor, ¿eh? Porque se arriesgó y ganó. Partido muy parejo que termina con todo igualado. Nos vamos a la larga para... Ya se vienen los tiempos extra. Bueno, siempre lo decimos, a ponernos las pilas. Encima, ¿es habrá energía en esas pilas aún? ¡Jesús Corona! Quieren romper el empate. Thiago Silva. Adrien Rabiot. Ousmane Dembélé. Jesús Corona. Hernández. Y ahora se van a lanzar desenfrenados. El ataque a la contra.
atrás. Y continúa por el costado. Esa es de Chicharito. Jiménez. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Felipe Luis. Juan Cuadrado. Verratti. Antoine Griezmann. Adrien Rabiot. Dembélé. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Griezmann que le pega. Jesús Corona. Herrera. Y ahora entra por la banda. Y le pega. Hace bien cortando la jugada. No tuvo pena en levantar la pelota y reventarla para el lateral. Layún. Raúl Jiménez. Rashford. Héctor Herrera. Jiménez. Herrera. Ahí está, alejando el peligro. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnico. El árbitro que baja la persiana. Esto es insostenible para los nervios. Se viene el segundo tiempo extra. Chicharito. Jiménez. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. Y está. Y como se dice, siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo. Este es un cazador de goles y lo convirtió. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Es una película de terror para los arqueros. Presnel Kimpembe. Verratti. Griezmann. Héctor Herrera. Irving Lozano. Esta puede ser buena. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante, porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Thiago Silva. Felipe Luis. Juan Cuadrado. Felipe Luis. Thiago Silva. Se viene y está acompañado. Ese es Griezmann. Felipe Luis. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Jugamos 120. ¡Ojo que tiene ganas! No estuvo nada mal, Marito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Presnel Kimpembe.
Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. El objetivo principal en el fútbol es marcar más goles que el contrario, y estos dos se han planteado cumplirlo. Y la verdad que son dos equipos que van muy bien en la ofensiva, y la verdad lo han demostrado también.